Lo que sabemos es que dentro de la negociación del tratado hubo unos anexos sobre derechos humanos que hacen que el Congreso canadiense tenga que revisar periódicamente como la situación de derechos humanos en Colombia, pero va más enfocado como al derecho a la vida de los sindicalistas por todas las denuncias que hubo como el país con mayor número de sindicalistas asesinados en el mundo. Pero no es un seguimiento en términos de derechos económicos y sociales, ¿no? En términos, por ejemplo, de lo que comentaba hace un rato, de niveles de sobreexplotación, de falta de pago de prestaciones sociales, de salarios, de inestabilidad laboral, en esos temas, pues dentro de lo que se negoció en el tratado, no se haría ningún seguimiento, siendo que, pues, si pensamos, pues, que el impacto, pues, de todas maneras, sí. Sí se siente, ¿no? A nivel nacional e internacional, el 14 de febrero, pues es conocido como el Día de San Valentín y pues tienden a cubrir, digamos, los titulares de la prensa y un gran cubrimiento en los medios acerca, pues, de las toneladas de flores que se exportan, de lo felices que están los enamorados por la posibilidad de regalarse una flor y todo ello, pero entonces como una iniciativa de la Corporación Cactus, hace 10 años se propuso que se celebrara el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores de Flores para que se reconociera como cuáles son sus condiciones de trabajo, cuáles son sus sueños, cuáles son sus preocupaciones y que se reconociera la importancia que ellos tienen, el papel tan importante que cumple para que sea posible que tantas flores pues se regalen ese día en el mundo.